Bienvenidos a mi canal, tu canal, Mari Hola Miel. hermosuras, bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Mari Carmen. Recuerda suscribirte si te quieres unir a esta hermosa familia. Y el día de hoy les traigo un unboxing. De hecho, no vamos a hacer el unboxing. Siempre me gusta probar cosas nuevas en los videos y no vamos a hacer unboxing hoy, pero sí les voy a mostrar un video haul de cositas que compré en la tienda de Shein y vamos a ver un poquito de todo, chorcitos, blusitas, vestidos, bikinis, puras cochituras hermosas que te van a encantar. Y sin más que agregar, vámonos al video. La primera pieza es este chorcito formal color beige que tiene bolsillos a los lados, que me parece súper encantador y ajusta muy bien a la cintura. Recuerden que toda la ropita, bueno, voy a dejar toda la información a un lado para que estemos más enterados. Y yo digo que, bueno, necesito un poco de planchado, ¿verdad? Pero está hermoso. Chicos, la segunda pieza es esta faldita que está súper encantadora, floreada, súper stretch. Si quieren la pueden ajustar cortita o la pueden ajustar como más larguita en caso que no le va bien. Entonces yo la pongo por acá, favorecedora para los pompis, no se transparenta, amo el floreado y yo le doy un 10 de 10. La siguiente pieza es este vestido de gamuza que, díganme si el color no está, pero divino, divino, divino. Me encanta. No sé, creo que no es como para verano, pero de igual manera, si tienen alguna cena o reunión de trabajo donde hay aire acondicionado, estaría perfecto. Chicos, el siguiente item es esta camisa oversize que la estoy ocupando como vestido y me encantó porque, bueno, ya saben que me encanta el animal print y tiene estos leoparditos hermosos. Mírenlos de cerca, qué bellos que están ahí pintaditos. Y yo le doy un 9 de 10 porque encontré un hilito por ahí. Nada grave, pero como somos bien exigentes, le damos un 9 de 10, pero significa que está hermosa y que la podemos usar y le podemos dar diferentes estilos a esta camisa oversize, como vestido, con un pantalón talle alto, con un short, pero está hermosa. Esta blusa azul marino de satín que las rienditas son de cadenitas, como pueden ver, doradas, y está, pero me encantó, divina, se mira súper elegante. Ahí la tienen. Y qué te puedo decir, me encanta. Ya sé, todo me encanta. Oh, gracias a Dios, todo me encanta, porque me cae mal cuando compro algo y no me queda bien o no me gusta. Pero esto está divino. Se las recomiendo. Estos chorcitos bien bonitos, floreados, stretch, no tienen bolsillos, pero lamentablemente me quedaron grandes y no sé por qué, porque son extra small, pero me sobra un montón por aquí, como pueden ver. Pero ellos están, miren, bien bonitos. Lástima que no me quedaron.
Esta blusita que parece como de tela de suéter realmente es súper fresquita y me fascina porque creo que la puedes usar sin brasier. Bueno, tal vez, pero a mí realmente me gusta y la forma en la que yo la usaría es sin brasier y me parece que se merece un 10 de 10. Está fresquita, está bien hecha, calidad excelente y está pero hermosa. Se la recomiendo que la compren. Ajustarla. Estoy súper triste porque esta blusa corsé está lindísima. Realmente está bien hecha, pero por alguna extraña razón de la fábrica, los botoncitos este o ese no estaba bien pegado. Ya hasta se le hizo el ojito porque se dañó y estoy enojada porque me gusta y se dañó porque aquí entonces sería como ya saben, debería uno de poderla ajustar así para que se mire el corsé bonito. Está hermoso el diseño, maldita sea. Disculpen, el drama latino se me sale. Y bueno, pasemos al siguiente mejor. Hermosura con mariposa. Lamentablemente no me la pude abrochar de la parte de atrás. Se supone que esto va así. Pero, lo lamento, no pude hacerlo solita. El diseño está divino. La calidad, como un 8 de 10. El siguiente es este vestidito hermoso, color amarillo con puntitos anaranjados y pueden ajustar que tanto quieren enseñar tantito la parte del pecho. Sí, o sea, yo aquí lo tengo por acá, pero si quieren lo pueden subir más o lo pueden bajar más. Y yo digo que para el verano está hermoso, 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 hermoso. Me encanta. Chicos, el siguiente outfit es ese tipo de outfit. Si estás en cuarentena con tu novio o esposo, te recomiendo este outfit. En la página de Shein tienen un montón de estos outfits y son súper económicos. Este también trae la tanguita, pero bueno, no me la puse. La voy a poner por acá. Y estoy enamorada del color. Estoy enamorada de la calidad para el precio. Está muy bien y está súper cómodo, pero mire, me encantó, le doy un 10 de 10. Hermosuras, de este traje de baño lo que le puedo decir es que es excelente calidad, pero no trae pads, así que si te van a ver tus cositas, a mí no me importa, pero si a ti te importa, quiero que sepas que este traje de baño no tiene pads, pero está divino. Si se fijan, el diseño viene de acá, por tu cuello, pasa detrás del hombro. No sé, pero no se me hace como, siento como que esto se va a resbalar. No se me hace súper cómodo. ¿Y qué te puedo decir? Ah, le doy como un
Le doy como un 5. La tela no es de traje de baño, esto es un poco incómodo y no sé, el diseño está medio raro. Por ahí miro que cuelga una pelusa, pero juzguen ustedes por lo que vieron y a mí no me gustó. ¿Qué les puedo decir de este traje de baño? Está hermoso, le doy un 10 de 10. Ojalá tuviera el busto de Pamela Anderson para que me quedara como que así, pero de todas maneras me encantan los colores, le doy un 10 de 10, tiene esponjitas y es una belleza. Muchísimas gracias si has visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Compartir, darle click a la campanita de notificaciones y, por supuesto, ese like que nunca falte en estos videos. Sin más que agregar, te deseo un hermoso día. Déjame saber qué te pareció este formato un tanto diferente de cómo presentar los reviews de la ropita. Chicos y chicas, que pasen un hermoso fin de semana. ¡Mua!